Esta es la sesión en la que vamos a presentar lo que es la Asociación Nueva Psiquiatría, ¿de acuerdo? Y también lo que son los GATS, ¿vale? Estas personas que os voy a presentar ahora uh, nos van a explicar qué son los GATS, que las, son las, GAT es las siglas de Grupo Abierto Terapéutico. Y es la herramienta que utiliza la Nueva Psiquiatría para ayudar a las personas que son pues, afectadas o etiquetadas de algún tipo de malestar psíquico. Entonces, a mi izquierda tengo a Gloria Monterrubio, ¿vale? que es socia de la Asociación Nueva Psiquiatría, y ella pues ha sido etiquetada de, en su momento de depresión melancólica, de la cual hablábamos con el doctor esta mañana. A mi derecha tengo a Eugenia Herrera, que es también colaboradora de la Asociación Nueva Psiquiatría, y ella está en el GAT de Tarragona y es familiar de una persona etiquetada también. Uh, aquí a mi, otra, a mi izquierda está uh, Francesc Luz, que es el coordinador del GAT de Barcelona. Y él es, en su caso, es familiar, es padre de una persona también uh, etiquetada. Aquí tenemos a Raúl. Uh, que él es, uh, aparte de colaborador de, de Nueva Psiquiatría, es el coordinador del grupo virtual de afectados, si lo he dicho bien. Y uh, por último, ahí uh, uh, con una camisa azul y barba blanca, <laughs> tenemos a Jesús Robles, que él es uh, un etiquetado de esquizofrenia. ¿De acuerdo? Bien, pues os dejo con ellos y con el Javier, que va a venir a ocupar mi silla para que nos presenten la nueva psiquiatría y los GATS. Estoy un poco liado, pero no pasa nada. Eh, y me habéis pillado con un caramelo, pero no pasa nada. La Asociación Nueva Psiquiatría es de cómo está la psiquiatría actual a partir del DSM, del desastre de la psiquiatría a partir del DSM3. Y la Asociación Nueva Psiquiatría... No es más que un movimiento o un, una organización, o llamarle como queráis, que trata, de poner remedio, que trata de poner remedio a la situación dramática en la que se encuentran cientos de miles de personas en nuestro país eh, por culpa de este sistema psiquiátrico. Eh, eh, los principios de, de, la, de la Asociación Nueva Psiquiatría es que es una asociación sin ánimo de lucro, a confesional, eh, eh, que, no, eh, que no va a recibir cuotas eh, ni, ni subvenciones de nadie, eh, que vive de sus propios recursos, que son escasitos. Los socios que pueden pagarlo eh, pagan 60 euros al año y cada socio eh, tiene derecho a participar junto con dos allegados o familiares. y esta independencia económica nos parece fundamental para que, porque si dependiésemos de, de subvenciones o de, o de ayudas estatales o privadas, al final nos acabarían quitando la libertad de hacer lo que queremos. Mm. Otro, otro de los artículos iniciales y principales dice que la Asociación de Nueva Psiquiatría pone en tela de juicio eh, toda la psiquiatría, tanto a nivel teórico como práctico, pues la pone en tela de juicio porque no estamos de acuerdo con, con la deriva que ha tomado la psiquiatría en los últimos 40 años, una deriva muy perjudicial, no me voy a repetir más, muy catastrófica que ha psiquiatrizado a millones de personas a millones de personas en España. Yo cada vez que hablo de esto pienso sobre todo en las 400.000 o 500.000 personas diagnosticadas de esquizofrenia porque están condenadas a teóricamente a incluso a demenciarse. Y luego otro punto muy importante de que es la Asociación Nueva Psiquiatría pues es nuestra herramienta de trabajo. Eh, eh, al hablar de la herramienta de trabajo, la herramienta principal de trabajo de Nueva Psiquiatría son los grupos abiertos terapéuticos. Un grupo abierto terapéutico es un grupo de personas, eh, de dos o tres o más personas eh, que pueden ser afectados afectados o diagnosticados, que es lo mismo, o pacientes, lo que pasa es que hay personas que no les gusta una palabra o que prefieren otra, pero bueno, voy a usar afectados. Es un, es un grupo de, de, de tres, dos o tres o más personas que pueden ser afectados, pueden ser familiares o allegados, las personas que están acompañando a ese afectado, pueden ser profesionales pueden ser simpatizantes de la asociación, personas concernidas también y preocupadas por ese problema, como pueden ser profesionales de la enseñanza o, o, o profesionales de jurídicos. O, bien, cualquier persona que esté preocupada por, por, lo, por el grave problema de la psiquiatría actual puede ser socio de la asociación y, y tres o cuatro personas, o tres o cuatro personas de, reunidas constituyen un grupo abierto terapéutico. y se llama grupo abierto terapéutico porque mm, pensamos, creemos, nos parece que si esas personas en grupo eh, establecen una determinada relación, son capaces de establecer una determinada relación, ese grupo acaba siendo en sí mismo terapéutico. Es decir, mmm, si, si esas personas, si esas personas Eh, consiguen eh, eh, tener una relación que voy a decir las características de la relación que tiene que ser una relación de aceptación bueno aquí por ejemplo esto podría ser un grupo terapéutico hoy no vamos a hacer ensayo de grupo terapéutico porque es mañana mañana vamos a hacer una reunión así similar a esta donde actuaremos como si estuviésemos en un grupo terapéutico para que podáis ver que es un grupo terapéutico en la realidad. Hoy ellos están aquí para ayudarme a mí a explicar lo que es la asociación, pero no vamos a tener un grupo terapéutico. Así nos vamos aclarando. Uh -huh. vale. <laughs> eh, si conseguimos establecer ese tipo de relación, o, o, eh, eh, el grupo en sí mismo es terapéutico, nos ayuda a todos. ¿Y por qué digo nos ayuda a todos? Porque en la asociación nos vamos dando cuenta... de que esa división de afectados, familiares, eh, profesionales, eh, eh, simpatizantes es artificial, es hasta cierto punto artificial, porque nos vamos dando cuenta de que afectados somos todos. Una una pauta que se repite constantemente en los grupos de la Asociación Nova Psiquiatría y aquí hay varias personas que lo han dicho ya y lo dirán hoy o mañana es bueno, yo llegué porque era familiar de un afectado, pero ahora estoy más pendiente de mi propio problema, de resolver mi propio problema, porque creo que de esa manera es como mejor puedo ayudar a mi familia. Es decir, ahora estoy más por mí mismo, porque soy consciente de que yo también tengo mi propia problemática y de esa manera puedo ayudar más a... Es decir, en definitiva, que todos somos afectados. Y, y si conseguimos establecer una relación, que ya no recuerdo si dije las características o no, pero las voy a repetir ahora muy brevemente, si conseguimos establecer una relación determinada, mmm, progresamos todos. Mmm, progresamos, a lo mejor no es la palabra, nos conocemos todos mejor, mmm, nos aceptamos mejor y, 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 y adquirimos herramientas para manejar mejor nuestro problema. Y para ir eh, eh, para ir progresando en nuestro, en nuestro conocimiento interior e ir mm, desprendiéndonos de la dependencia que hasta ese momento hemos tenido de la psiquiatría oficial, ir resolviendo, ir resolviendo el problema por nuestra propia cuenta. ¿Y qué características tiene que tener esa relación? Pues creo que ya las dijo hoy por la mañana, pero las voy a repetir. Eh, 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 tiene que ser una relación de aceptación yo tengo que aceptar a estas cuatro personas que están aquí a mi lado dos, cuatro, cinco mmm, a todas por igual mmm, como personas que son valiosas en sí mismas en sí mismas una persona mmm, todos los que estamos aquí somos personas y todos tenemos el mismo valor yo puedo estar de acuerdo contigo o no estar de acuerdo, o me puedes caer mejor, o me puedes caer peor, o, o, o puedo estar mal. Pero es una persona como yo y es tan valiosa como yo y tengo que respetarla como, como yo. La segunda característica de la relación es la autenticidad. Eh, en, la, en, en la relación grupal... Bueno, esto no se consigue de la noche a la mañana. Ser auténticos en una relación grupal no se consigue de la noche a la mañana. Eh, eh, al principio, pues nos mostramos todos, eh, pues pues exponemos cuestiones teóricas. Eh, pues a mí me parece que la psiquiatría debe venir por aquí, debe venir por allá. A mí me ha ido bien esta técnica, me ha ido bien la otra, pero no hablamos de nuestra problemática interna. De, de, de cuáles son mis problemas, cuáles son mis sufrimientos, cuáles son mis complejos, cuáles son mis, mis inseguridades. Eso se va adquiriendo poco a poco, me parece. Y, y, y bueno, me parece, es mi opinión por lo menos, luego vosotros expondréis la vuestra. Y, y esa, 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 esa autenticidad se va adquiriendo poco a poco. Pero eso, claro, ayuda mucho a los otros, porque si yo estoy mostrándome tal cual soy, eh, el otro el otro está aprendiendo también a mostrarse tal cual es. Y además, si me muestro tal cual soy, pues, pues probablemente, probablemente no, con seguridad, que voy a, voy a exponer situaciones que el otro se identifica con ellas. Es decir, hay una, hay una relación de, 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 de comunicación que es un feedback para todos. Es un feedback para todos, una retroalimentación para todos y todos vamos aprendiendo a conocernos mejor y a manejarnos mejor. Con nuestras dificultades psíquicas. Y en tercer lugar, es una relación empática. Yo lo de empático lo resalto mucho porque, porque creo, creo, y cada vez estoy más convencido, de que esta es la, la característica fundamental para que una relación sea terapéutica. Lo dije por la mañana y lo repito. Empatía es una manera pseudo. pseudo científica o pseudo eh, no espiritual de llamarle a la compasión. Pero son dos sinónimos exactos. Empatía significa empatos. Los dos tenemos el mismo sentimiento. Empatía quiere decir que si Gloria está sufriendo por algo, yo empatizo con ella y sufro, es, tengo ese mismo sufrimiento que ella. Y compasión significa exactamente lo mismo. Si sí, sí. Sí, Gloria está teniendo una pasión, es decir, un sufrimiento, yo empatizo, compa la comparto, la tengo con ella. Bueno. Quiero decir esto, pues porque, porque, bueno, porque, por nada. Yo creo que más o menos ya sabéis por qué lo quiero decir. ¿Cómo? Y me falta la, la, el cuarto rasgo de la... Para mí la más importante, el, el rasgo más importante de la de la de, 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 la, relación te, de la relación terapéutica sí, es este que acabo de decir, el tercero que debería haber dicho al final la empatía y me falta la horizontalidad efectivamente es una relación horizontal yo allí puedo estar como profesional que ya no lo estoy porque no soy profesional vale y la horizontalidad pues es lo que he dicho no que somos todos iguales y que no hay gente que tenga más autoridad ni menos autoridad y ah, me he quedado en, en, en los logros en los logros y lo que eh, en el coordinador, en el coordinador de, que se me iba a escapar el sitio donde era y no lo voy a decir eh, que dice yo al principio no pensé que esto eh, fuese a servir para mucho porque es muy utópico eh, y ahora estoy sorprendido porque veo que se están consiguiendo unos, unos logros muy importantes y es verdad eh, eh, Estamos, estamos comprobando, y ese es uno de los resultados de, de, de estos ocho años de trabajo, estamos comprobando que si conseguimos establecer este tipo de, este tipo de relación, eh, 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 se producen unos progresos, se producen unos cambios, tanto en los familiares como en los usuarios, como, como en todos los que están allí, porque todos en definitiva tenemos nuestros problemas. Muy significativos y muy evidentes. Y bueno, esto creo que tengo una, una entrevista contigo luego al final de, acerca de los, de los logros o, o, o progresos o, o, o lo que ha conseguido Nueva Psiquiatría. Y creo que estamos consiguiendo hacer el trabajo que inicialmente nos, nos propusimos: modificar el, 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 las herramientas para, para modificar, usar otras herramientas más efectivas. Para, para ayudar a la gente que está eh, cogida y, y cronificada en un problema psiquiátrico, para que puedan ir saliendo de ahí, para que podamos ir saliendo de ahí poco a poco. Y esto es básicamente lo que es nueva psiquiatría. Esto es lo que puedo decir yo. Entonces ahora cada uno de los compañeros eh, que diga lo que, lo que le parezca, ¿no? Y luego las preguntas mejor para el final. Vale, pues a ver, yo quería resaltar un punto que para mí es importante: es el documento de confidencialidad. Cuando una persona viene nueva, eh, a, se, hay un documento que se ha de firmar comprometiéndose a que eso, a pesar de ser un grupo abierto terapéutico que puede entrar, eh, pero es un grupo cerrado a la vez, porque ahí mm, nos desnudamos en un momento dado el alma. Y el alma se tiene que desnudar en un grupo cerrado. Por eso pedimos el documento de confidencialidad como aval para la persona que viene nueva. Sí. Tienes razón. Es que me olvidé de describir de, de, de el rasgo de que es un, que por qué decimos que es abierto. Es un grupo abierto no porque pueda entrar allí cualquier persona a ver lo que de que hablamos y, y, y luego ir a comentarlo por ahí. No. Tienes razón, Eugenia. Eh, es abierto por contraposición a los grupos terapéuticos que existían hasta entonces, que normalmente eran grupos cerrados, en el sentido de que o bien eran solo para pacientes, o bien eran solo para familiares, o bien son solo para profesionales, porque de los tres tipos hay. Hay grupos de profesionales que se reúnen para... Hay los pacientes habitualmente no quieren estar en grupos donde están los familiares, porque... Porque la psiquiatría clásica, eh, una de las herramientas que tiene es eh, oponer a, a la familia al paciente, y, y, y entonces los pacientes, como saben que el, que el familiar está de acuerdo con lo que dice la psiquiatría eh, esta que padecemos, pues no quieren estar con, con, con los familiares. Y nosotros pensamos desde el principio que es mejor que sean abiertos y que, en el principio, aunque en principio haya, al, al principio haya dificultades de. de, de de que, de que asistan todos, pero que es mejor que asistan todos y que acaben todos eh, contraponiendo sus opiniones y sus y poco a poco se va consiguiendo. Aquí hay ejemplos concretos de de, 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 fami de familiares que empezaron ellos y, y el afectado no quería saber nada. Y, y, y ahora los afectados están participando ya también en el grupo. En ese sentido son abiertos, pero no son abiertos para que pueda ir cualquier persona y escuchar allí lo que lo que ocurre y luego comentarlo por ahí, que era lo que estaba diciendo Eugenia de la necesidad de, de, de firmar un compromiso de confidencialidad. Sí, sí, perdona Eugenia. Vale, y Javier, tú me das pie, al, al explicar esto me das pie. A que, porque es importante que el grupo que sea horizontal. Eh, yo hablo con, por la experiencia mía eh, que mi hijo eh, no venía eh, en los primeros años, pero yo al escuchar a otra persona afectada es que se me representaba a mi hijo y digo a mi hijo yo no lo he entendido nunca y a esta persona que tengo afectada en el grupo lo estoy entendiendo y ahí estoy entendiendo a mi hijo también. Pero es que a la persona afectada también le ocurría lo mismo. Al escucharme a mí como familiar y ese sufrimiento que bien has dicho, que el familiar, por más que tenemos un sufrimiento muy, muy muy fuerte, Javier, a mí me costó mucho decir, los familiares sufrís mucho también y tenéis mucho que decir. Y yo decía yo, ¿qué tengo que decir? Porque no estaba por mí. Pero cuando me di cuenta, dios, sí, sí tengo que decir como familiar. Entonces es importante este grupo horizontal porque somos espejos, afectado y familiar, familiar y afectado. Y ahí puedo entender más a mi ser querido afectado y, y tratarlo desde otro ángulo, desde el entendimiento para esa recupera posible recuperación. Yo ya puedo decir recuperación. Eh, ¿Y había algún punto más que quería resaltar? Pues nada, paso la palabra, pero ya me vendrá. Soy socia de Nueva Psiquiatría. Y desde hace siete años ya. Eh, a ver, yo del GAT lo que más valoro es que cuando llegué encontré a personas que pensaban como yo. O sea, yo, yo estaba en contra de la medicación. Cuando llegué a Nueva Psiquiatría iba a un psiquiatra que me medicaba, a mí no me gustaba, pero bueno no sabía cómo decir que no quería más bueno sí que sabía lo decía pero era como uf, no 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 se puede hablar de quitar medicación entonces al llegar al, al GAT me encontré con una serie de herramientas eh, muy valiosas porque no tenemos ni idea que al médico le podemos decir no señor yo no me voy a medicar más o yo voy a bajar la medicación porque en este momento creo que puedo hacerlo y, y me siento con fuerzas y todo eso sin el gat yo no se me hubiese ni ocurrido vamos y creo que es lo, lo, lo más lo más y luego ya estando yo en el gat ya siete años que, que al principio bueno he tenido alguna recaída ¿eh? estando en el gat ahora mismo yo creo que estoy y que no. Que sí, sí, que voy a tener recaídas, claro que voy a tener, pero las voy a manejar de una forma tan diferente a como las manejaba antes. De hecho, ya te, he tenido una, la última, que no se puede decir recaída, porque es. Todos tenemos unos momentos bajos y, y, y lo sabes. Antes. Era como, ay, 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 que ya me vuelvo a recaer, ay, 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 ay. O sea, era miedo, era, era la creencia de que me iba a volver a recaer, era la no aceptación, además, eran muchas cosas que ahora ya no, no, va, a no va a pasar. Está claro que no. Entonces, bueno, para mí el GAT mm, es, es muy valioso. Lo que sí que quiero decir es que la gente, mucha gente que viene al GAT, Cree que va a encontrar un profesional dentro del grupo que le van a orientar y le van a decir esto sí, esto no. Esto no es lo que ocurre en realidad. Eh, aunque haya algún profesional, no va a actuar como profesional, no va a ser el que va a guiar al grupo ni va a ser el que va a decir pues por aquí o por allá. O sea, va a ser uno más de nosotros y, no, y en muchos grupos no hay ni profesionales, ¿no? Mm, que es un trabajo terapéutico pero que no hay terapeuta. Eso vale la pena que se sepa, porque hay gente que nada más que les dices eso, ya se van, ya no, ya no quieren seguir. Entonces, mejor decírselo el primer día que no, <laughs> más tarde. Y bueno, yo creo que ahora hablará Raúl, ¿no? Eh, bueno, yo me llamo Raúl y... Voy a hacer solo dos aportaciones así de lo que es la asociación porque yo voy a hablar un poquito de mí, que creo que eso es lo que más recibirán los que estáis aquí y, y las personas que nos vean. En Nueva Psiquiatría hay grupos presenciales, es decir, como aquí en Barcelona, que se reúnen físicamente en un local, no sé exactamente, ya ahora Frances lo dirá. Y sobre todo, a raíz de la pandemia, se crearon grupos. ¿Sí, he dicho pandemia? Es que me sale natural. ¿Vale? Eh, se crearon grupos virtuales. Va. Eh, se crearon grupos virtuales. Hay esas dos posibilidades, porque ahora tú entras en la web de Nueva Psiquiatría y ves que en Alicante no hay grupo físico. No, tú desde Alicante puedes participar en el grupo virtual. Eso por un lado. Y en segundo lugar, eh, para que se vea la libertad con la que nos ejercemos, eh, yo sí. Si, bueno, discuto con Javier y tal, que en mi caso. Yo soy socio desde el principio, desde el 15. Nunca participé en GAT. Yo estaba en Jaén allí solo. Allí no había grupo. No estaban los virtuales. Ahora, desde mi última crisis, finales del 21, principio del 22, sí vengo participando en un grupo que, que está Eugenia. Bueno, ya no está como coordinadora, pero estaba ya al principio. Para mí eh, sí que se necesita un trabajo personal independiente. Pero es cierto en nuestra asamblea que tuvimos el fin de semana pasado conocí un chico de Valencia que sin embargo lleva dos años en el GAT, tú sabes a quién me refiero y la funciona solo el GAT. Cada caso con la locura es único. Bueno, es que la palabra que me gusta es locura, ¿vale? Perdón si a alguien le molesta, lo hago con el corazón. O sea, cada caso es único, pero yo sí he necesitado muchísimo trabajo personal y un montón de disciplina. Yo ahora hablaba con una compañera nueva que hemos estado hablando de otra cosa que se había aproximado recientemente a mi vida. Así que esas eran las dos cuestiones, GAT presenciales y virtuales. Y bueno, el GAT puede ser suficiente o no. O como siempre hablamos, nueva psiquiatría también tiene que ser un sitio de paso. Es verdad, como dice Javier, que a veces se necesita que ese paso sea de años, porque es que la persona, es, estamos tan desestructurados que se necesita años para reconstruir eso. Y ya está, ahí brevemente, como Alicia no ha dicho mi etiqueta, ha sido el único que no has dicho la etiqueta, ¿vale? Pues yo tuve un brote psicótico en el 2005, mi circunstancia, yo era director de banco, vale. mi matrimonio se estaba derrumbando y me metí en un negocio inmobiliario, un mes sin dormir, me petó la cabeza, brote psicótico al año diagnóstico de trastorno bipolar tipo, tipo 1, ¿por qué? Porque había decidido divorciarme. ¿vale? A partir de ahí empieza todo un camino, que no procede a decirlo ahora, ¿no? pero en el año 2015, en verano, en toda una manía, dejo ya mi trabajo de 19 años en banca. ¿vale? Fui cobarde, lo tuve que hacer desde la locura, no encontré otra forma, renunciar a un sueldo en una ciudad pobre como es Jaén. Y en ese otoño, que ya estaba en la depresión, cuando tú me conociste, Javier, pues él viajó, que estaba recién jubilado, y aterrizó en Granada. No sé si viniste con si o cogiste un autobús, no, no, no lo sé. El caso es que ese fin de semana yo hice de chofer de como casi nadie lo, lo, le permitía hablar en público, no es que no le permitiera, pero así en foros públicos fuimos a un pueblecito de Jaén que se llama Torreón Jimeno, que se celebró un congreso de ciencia y espíritu. De un señor de aquí, de, Catalu de Cataluña, estuvo también. Estuvo Enrique de Vicente, Enrique de Vicente estuvo y, y ya lo conocí. Vale, estuvimos el fin de semana juntos, luego le enseñé Jaén, la catedral. Tal. Al gran. Al gran. Vale. No, quería hablar de todo lo que lleva trabajado este hombre que tenéis aquí. Sí, bueno, yo puedo decir lo que quiera, dicho que puedo decir lo que quiera. Rueda, rueda. Sí. Vale, pues ya está. No, 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 no no, yo solo quería dar testimonio que este hombre lleva desde, desde que se jubiló un poquito antes, pues trabajando y trabajando y casi todos los días se reúne virtualmente ahora en un gat y, y eso pues reconoce, o sea, para mí es algo muy meritorio de una forma altruista y como él es muy humilde, pues por eso pues le pido el aplauso ahora al público para que se lo dediquen a él. Es Raúl? Es, es Raúl el loco. Con K. <laughs> Con K, el loquillo, que tenía un grupo musical, el ¿no? Me gusta al loquillo. Fue una terapia. Venga, que Jesús va a Venga. ser más moderado. El hablar de... Cuando te pones malita, eso sí, un esquizofrénico, no está los 365 días, las 24 horas, loco. El, el MS3 dice, cuando tienes más de los de síntomas seguidos, durante seis meses seguidos, esquizofrenia. Vale, muy bien. Ahora, el MS5 dice, cuando tienes dos, dos de más síntomas, o sea, que estás mal, que tienes un conflicto emocional, ¿no? Cinco días, otro conflicto no seguido, en un mes es que yo venía. El protocolo que tienen los psiquiatras, cinco años de medicación. Y yo lo que hago ahora es, ahora mismo que estoy bien, digo que tengo el título de lo que es que yo venía, es cuando me pongo malito toma el isperral, yo me duermo y si me duermo al día, tres días, soluciona el tema. O sea, que voy a sintomatología. Vale. Vale. Pero eso es ahora. Pero cuando tienes el título, estar 10 años, claro, yo tenía la consulta de naturopatía, tenía el símil del coche de que si se, se enciende una luz y lo quitas, algo falla, si se enciende la luz. Del, del aceite, miras el aceite pero yo tenía un problema y la solución que me daban no funcionaba ¿sabes lo que es? el olor innecesario de 10 años, que te niegas a tomar la medicación porque no lo que te dicen para toda la vida no funciona si yo no estoy loco siempre algunas veces lo que te da y ahora lo llevo de puta madre, es fuerte y además me he perjubilado, no me he metido en el sistema de la diatría que es fuerte, yo a las personas que tienen que me... ¿Qué me permite nueva psiquiatría? El poder hablar, expresarme en un sitio confidencial que no va a salir en, el, en la historia, solamente por esto. Y bueno, yo siempre soy un poquito, que bueno, quedo un poquito a conflictos familiares, a historia, porque decir que tengo la actividad de y que solamente me trato cuando estoy malito, esto remueve a, a todo el mundo. Y no sé qué más decir. Muy bien, muy bien. Deciros de que las personas que llegan habitualmente a Nueva Psiquiatría llegan desde la desesperación. Es decir, están en el sistema psiquiátrico, están medicándose y ven, ellas o sus familiares ven de que eh, aquello no va bien, hay muchos efectos secundarios y que la problemática del malestar psicológico que tienen no se resuelve. Permanece ahí y no se resuelve. Entonces, eh, ¿qué hacemos? cuál es la diferencia respecto lo digo porque yo pasé por las asociaciones que eran que en ese sentido bueno había nos reuníamos los grupos de familiares, hacíamos nuestras, eh, nuestras lamentaciones, nuestro victimismo, eh, nos curábamos los unos a los otros, y, pero eh, los familiares, ay perdón, los eh, nuestros familiares bien dicho sí que estaban afectados, eh, estaban haciendo mándalas ahí al lado, ¿sabes? Era para nosotros los familiares. No es así. Gracias a Javier, en aquel momento fue un momento que nos encontramos, yo estaba en esta tesitura, estaba saliendo de otra asociación y tenía claro lo que no quería. Y en ese sentido, pues eh, Javier tenía también claro lo que quería, cuál era la función de, de, de la asociación y ahí coincidimos. Y eso a partir de ahí, bueno, ahora yo voy a hablar de lo que es en definitiva un GATT grupo abierto terapéutico, yo diría, más grupo abierto terapéutico y sanador. ¿En qué sentido? Pues eh, vamos a ver, lo que se trata es de que la persona cuando llega encuentre a un grupo de personas que la cogen y desde la autenticidad, desde la propia experiencia de cada uno de nosotros, cada uno la suya en distintos procesos, ella entienda que puede abrirse para eso necesita que le demos confianza es muy importante crear un espacio de confianza y de seguridad donde la persona se pueda abrir pueda explicar lo que lo que ha pasado no siempre es fácil a las personas muchas veces se retraen al principio no, 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 no quieren comunicar quieren escuchar quieren saber de el grupo quieren conocerlo y después sí, todo nuestro trabajo es de que la persona pueda confiar y por lo tanto explicar lo que le ha pasado. Nos interesa las causas, en definitiva, de, pueden ser traumas, habitualmente son traumas, porque es, es un tema de interacción, es un tema de que la persona se mueve en un entorno familiar, laboral, estresante, si es en la infancia pues puede haber tenido maltratos, abusos, etc. Y todo eso se ha quedado ahí que sale y se convierte en un trastorno. Bueno, pues es importante poder hablar de todo eso en confianza para que la persona um, saque, como decíamos antes, saque toda, toda esa mierda y la comparta y por lo tanto se descargue ahí. Y a partir de ahí, pues eh, cada uno de nosotros aportamos, según nuestra experiencia y el momento en el que estamos, con lo cual esa persona puede encontrar claves, identificarse, resonar para eh, superar. Esas, esas situaciones no ya digo confianza seguridad autenticidad hemos dicho antes compromiso compromiso no como os he comentado pero sí es algo que es fundamental en el sentido de que no nos limitamos a encontrarnos de un día a la semana en el cual adquirimos pues ese compromiso de asistencia sino que va más allá en el sentido de que la persona debe saber que en cualquier momento en cualquier circunstancia puede contactar con nosotros, llamarnos a cualquiera de nosotros y decirme está pasando eso, necesito hablar, le he ayuda en definitiva, ¿no? Es más que eso. Um, y los demás, pues bueno, les ha dicho también. Eh, es muy importante no juzgar, aceptar a la persona tal como es, es decir, no juzgarla, eh, no dar consejos. Eh, se trata de, eso ya lo hacen algunos profesionales, ¿no? Se trata de decirle, bueno, pues a mí me ha pasado esto. Al hilo de lo que tú estás diciendo, a mí me ha pasado esto. Si te puede servir, fantástico. Se trata de eso. Yo como familiar os puedo decir de que algo que al principio mmm, todavía no era consciente, porque yo creía, como todos y es lo que nos habían inculcado, eh, nuestro hijo era el, la, la, el enfermo mental, el que tenía un problema y por lo tanto el que tenía que cambiar era él. Y entonces nosotros éramos de alguna forma, nos delegábamos como para que tú tomes la medicación, etcétera. Gracias, horror porque el hijo, aparte de tener ese malestar psicológico, tenía, um, tenía una pérdida de confianza en sus padres porque los veía como delegados de, de los profesionales, ¿no? fatal, terrible. Entonces, una de las lecciones aprendidas es de que las personas del entorno somos los primeros que tenemos que cambiar. Estamos pidiendo que cambie a la persona vulnerable, sensible y afectada en su actitud y nosotros no cambiamos esa mirada que nos han dado. Terrible. Entonces, lo que, lo que se aprende es de que tú eres el primero que tienes que cambiar en esa mirada. Estás con un ser humano que tiene problemas y a partir de ahí de lo que se trata es de que él pueda confiar de nuevo en ti, vea ese cambio y eso le hace apuntarse y dice, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? Yo me apunto a eso también. No, no es fácil, es, llevo un tiempo, pero ese es el principio de la, de la recuperación. Eso es un gran logro, que yo como, como familiar estoy en ello y le agradezco a esta, a esta interacción. No, no sé. ¿Me, ¿Me das paso? Sí. Eh, muchas gracias, Francés. Eh, muchas gracias a todos. Quiero... ¿Tengo voz? Sí, sí, sí. Vale, vale. Eh, quiero quiero antes de que demos paso al público o lo que toque quiero decir una cosa que es muy importante eh, y ahora la voy a decir para la pantalla eh. nos están viendo nos van a ver o nos están viendo no lo sé nos estarán viendo y nos verán miles de personas entre ellas muchos profesionales muchos profesionales y creo que este testimonio tiene un valor enorme de cara a esos profesionales porque mmm, se darán cuenta que nueva psiquiat... ahora sí que nueva psiquiatría no es eh, antipsiquiatría no es eh, quejarse de los psiquiatras, eh, protestar contra los psiquiatras eh, 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 no estamos en plan de revancha de, 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 de lucha de, de, de confrontación eh, estamos en... creo que los profesionales que nos estén escuchando, si, si tienen buena voluntad si tienen y yo creo quiero creer que la mayoría tienen buena voluntad, se darán cuenta de que lo que estamos es eh, eh, poniendo eh, en funcionamiento herramientas que son útiles y que, y que ayudan a resolver los problemas y por eso yo desde aquí les animo a que ellos hagan lo mismo y que y que y que cuando lleguen las personas de eh, y vean que son personas de nueva psiquiatría que no se pongan en guardia como si fuésemos como si fuésemos el coco y que y que escuchen y que aprendan porque porque estamos todos para aprender y para y para mejorar el sistema y quiero que, que creo que este testimonio es muy importante de cara a ellos y por eso me dirijo ahora a ellos, gracias Vale, Javier, mira, acabas de decir que a lo mejor nos ven algunos profesionales. Pues entonces yo me dirijo a los profesionales que puedan ver esto. Como familiar me dirijo y les pido por favor, y, 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 y por todos los padres, como familiar, que cuando vayan a poner un diagnóstico que se lo piensen muy bien y menos a la primera de cambio, que nos estamos encontrando nueva en psiquiatría, que después de veintitantos años que a mi hijo le pusieron el diagnóstico en el primer ingreso y salió medicado para toda la vida, que se lo piensen muy bien, porque no solo se cargan a ese ser humano, se cargan prácticamente a casi toda la familia. Cae la persona afectada con el diagnóstico, los padres, hermanos, tíos, primos. Todos caemos. Que se lo piensen muy bien, por favor, que todos somos seres humanos y ellos podrían ser los padres del siguiente diagnosticado, que no lo van a diagnosticar porque son profesionales. Lo pido enormemente. Ah, bueno, es una pregunta, es una petición. Ah, me parece bueno, súper interesante lo que estás contando, obviamente. Y a ver si podéis explicar, si es el caso de alguno de vosotros o de algún familiar vuestro, algún caso de recuperación que es lo más interesante, no pues las personas que estén viendo esto, tanto profesionales como no, de ver que, cómo funciona, de ver la evolución de un caso. Gracias. Sí. sí, sí yo puedo constatarlo, llevo nueve años en la asociación desde que se fundó, mi hijo estaba en estado catatónico cuando Javier lo conoció, es así Javier, eh, yo estaba desesperada, hundida, con él y la familia. Con ingresos continuos continuamente, continuamente, saliendo peor de lo que entraba. Eh, bueno, total que cuando ya me encontré con Javier y se fundó una nueva psiquiatría después de nueve años y yo asisto asiduamente al gat todas las semanas, pero tengo el, tengo la felicidad de decir que mi hijo no es el que era, que es, es que ya ya pensábamos que ya no no que se iba y ahora él en el viernes, no fue Javier en Calafell por primera vez levantó la mano vino a la conferencia que nunca había ido a una conferencia no quería saber nada no sé, de nueva psiquiatría hace varios años desde era tóxico el tema y aquí me decía alguien el diagnóstico sí tengo el permiso de mi hijo de hablar de él. Eh, esquizofrenia en el primer ingreso medicado para toda la vida entonces, eh, este mensaje es para que los padres que les ocurra, porque hoy está ocurriendo exactamente lo mismo, siguen llegando personas a la psiquiatría con un primer ingreso más grave todavía. Salen ya diagnosticados, medicados para toda la vida y con una inyección mensual o trimestral. Eso es muy grave. Vale, entonces mi hijo hoy día, gracias a Dios, está muy recuperado, sigue con el sistema psiquiátrico claro porque está muy está ahí en el pulpo metido pero nada que ver sí él es un caso de recuperación gracias a la constancia de él y, y la voluntad de él de dejar hace seis años los tóxicos porque el tema era tóxico no era esquizofrenia como Javier, Javier decía no tiene esquizofrenia tiene una adicción a tóxicos y hasta que no se le trate desde ahí tenía, tenía perdón perdón tenía hace seis años que no prueba nada Javier, tú lo has tratado estos días de tú a tú y puedes decir como dónde tiene la esquizofrenia, Rubén. Y sí, yo mi caso es un caso de recuperación, pero han sido nueve años seguir estando al servicio de una psiquiatría en agradecimiento a todo lo que he conseguido, porque yo tampoco soy la que era. No sé cómo estaría ahora, estaría también medicalizada con depresión y mi hijo igual ni estaría. O sea que si mi hijo es un caso de recuperación. Estoy siendo muy valiente. Oye, ¿eh? que lo estoy diciendo. ¿eh? Que decíais, decíais, no, no, no dices el diagnóstico. Pues, pues, estoy diciendo mucho. Gracias. Pero es por el permiso de él. ¿eh? Yo lo respeto enormemente y yo sé que tengo su permiso para hablar así. Antes, años atrás, ni loca. Pero hoy sí hoy. Él también participa activamente. Y se destapó en Calafell el, el, el viernes por primera vez. Levantó la mano, habló de su problema, muy nervioso, pero habló de su problema y, y, y luego como estaba relajadísimo. O sea que agradezco, Rubén, te agradezco enormemente. Bueno, a ver, lo mío simplemente es que ahora mismo yo puedo decir que estoy recuperada. Eh, cuando llegué a la asociación estaba segura que volvería a recaer, que volvería a tener crisis y que, y que, quiero decir, segurísima. Y quiero decir que no es nada espectacular, pero mi vida no tiene nada que ver con la que era, simplemente. Eh, bueno, yo quería decir que no todavía no estamos en, el, en el, la situación de tu hijo, pero estamos en el camino. Él se está incorporando a los GATS, al de Barcelona completamente. Él eh, ha costado, bueno, está en su propio proceso, pero eh, cada día es más consciente. Tenemos también eh, reuniones virtuales: una semana es virtual y una semana es presencial. Bien. Eh, fue muy interesante, una de las últimas en las cual, después de plantearnos ahí, de los distintos miembros, eh, hacer aportaciones muy interesantes en cuanto a, al tema de, de interacción entre, entre, los, entre los familiares, ¿no? mm -hmm. en el sentido. Eh, se habló de terapia familiar, etc. Y entonces mi hijo tuvo una iniciativa que yo la, le cogí la palabra inmediatamente. Diciendo, pues no estaría mal eso de hacer terapia familiar. Ya tenemos fecha. Estamos en ello. Sí, me está viniendo a la mente el, el papel del familiar. Para mí es muy importante porque si el familiar ve a su ser querido enfermo, va a estar enfermo. Si el familiar cambia la mirada y lo ve desde otro ángulo, desde que tiene, lo digo por experiencia propia, eh, un sufrimiento psíquico y, y, y que es peculiar y que no ha sabido gestionar todo lo que le ha ocurrido por, por la infancia, la juventud, tema tóxico, lo que sea, no lo, ha podido, no lo ha podido gestionar y ha tenido la mala suerte de caer en el diagnóstico tal, tal, tal. Si yo no lo veo como enfermo, él no se va a ver como enfermo, pero es que la familia tampoco lo va a ver como enfermo y nadie lo va a ver como enfermo. Lo va a ver como los más allegados lo estemos viendo. Entonces yo pediría también a los familiares que cambiemos la mirada hacia ese ser querido que está sufriendo muchísimo y que depende mucho de cómo nosotros lo miremos y actuemos y el acompañamiento que le estemos haciendo. Con esto termino. Eh, años atrás mi acompañamiento hacia mi hijo era, lo veo un poco alterado, va a cara a la psicosis, llamada a la familia, protocolo, llamada a... Al protocolo y para adentro. Hoy no, mi hijo hace seis años que no ingresa, sigue teniendo momentos, los suyos, como tenemos todos, pero yo ya le hago un acompañamiento desde, bueno, va a volver a su, como él me dice, mamá, yo luego vuelvo ya a mi epicentro y vuelve. Y entonces lo sobrellevamos los dos muy bien. Seis años sin tener ingresos ya. Ya pasó la palabra y ya no, ya está, yo ahí ya termino.